Buenas tardes, Dios le bendiga. Estamos muy contentos de estar nuevamente con usted. Estamos en una sesión más de Altar Acústico, transmitiendo desde Benecer Televisión y Estéreo Más. Hoy es un día muy especial porque sabemos que siempre Dios está con nosotros, pero hoy también por aquí tenemos unos acompañantes de mucha bendición y son nuestros hermanos del Ministerio de la Shalom aquí en San Pedro Sula. Hoy nos van a acompañar a adorar al Señor junto con nosotros y a bendecirlo también a usted que nos está ya sea sintonizando en radio, viendo en televisión o por medio de Facebook Live. Pues hoy vamos a ser bendecidos por ustedes. ¿Qué tal? Bendiciones. ¿Cómo está? Nos alegra estar aquí alabando al Señor. Gracias por la invitación que nos han dado. Nos hemos dispuesto para venir a adorar al Señor y queremos bendecir la vida de las personas que nos escuchan, que nos miran y espero que también ellos puedan adorar al Señor ahí en donde ellos estén, donde quiera que vayan, pues les sirva este altar de adoración para que también ellos puedan conectarse con la presencia del Señor. Sabemos que en cualquier lugar podemos conectarnos con la presencia del Señor, en cualquier lugar de donde estemos, Él ahí está con nosotros. Seguramente que sí, no hay altar sin respuesta, ¿verdad? Eso lo hemos aprendido. Sabemos que cuando levantamos un altar para el Señor, algo sucede, sea en nuestros hogares, sea en nuestra ciudad y en la ciudad, pues muchas cosas sabemos que Dios está cambiando. No sé si quieres presentar hoy a todos los que estamos hoy aquí para exaltar al Señor. Sí, quisiera presentar a mis compañeros. En el teclado, pues tenemos a nuestro compañero Wilmer. Aquí en la parte de atrás está nuestra preciosa hermana Elisa. En la guitarra está Jonathan y allá en este lado está Salvador. Ellos son los ministros de alabanza que nos vamos a acompañar y nos vamos a unir en este tiempo de adoración y de exaltación a Dios. Qué bonito. Bueno, seguramente faltan muchos más, ¿verdad? Pero pues aquí tratamos de dar una adoración al Señor, tal vez un poco más reducido, pero siempre con la misma intención, que es glorificar su nombre. ¿Con qué alabanza hoy vamos a empezar este tiempo? Vamos a empezar con la alabanza Gracias Sublime. Gracias Sublime. Gracias Sublime. Bueno, entonces vamos a dejarnos bendecir por nuestros hermanos y que la gloria y la honra sea para el Señor siempre. Entonces vamos a adorar con Gracias Sublime. Amén. Perfecto es tu amor.
es el rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el rey que la muerte venció. Conoce la verdadera gracia del Señor. Yo siempre me he imaginado que piensan que Dios está, cuando uno falla, esperándolo con una faja o no sé, ¿verdad?, con algo para castigarlo a uno. Pero los que conocemos la gracia del Señor sabemos de que muchas veces nosotros pensamos que nos va a ir mal en algo porque hemos fallado al Señor, y tal vez el Señor muestra su misericordia y nos hace ver de que no es por las obras que hagamos de que somos bendecidos, sino simplemente por la gracia. No sé si has tenido alguna experiencia de esa, donde decís, bueno, hoy fijo me va a ir mal porque cometí este error, me peleé con mi papá o hice tal cosa. ¿Has tenido, y de repente es cuando te va mejor? La revelación de la gracia sublime e inmerecida del Señor es maravillosa. A medida que uno va creciendo y se va dando cuenta que nuestro Dios es hermoso y es un amor grande e infinito. Y entonces a veces sí me ha pasado que me suceden cosas y creo que no merezco su gracia, pero Él me recuerda que Él está ahí acobijándome con su gran amor y diciendo: no, hijo, no te preocupes, aquí estoy, eres mi hijo y te amo, y mi amor es inagotable. Y eso me hace sentir confiado y seguro en Él. Y eso es lo hermoso de todo esto, ¿verdad? Que nosotros estamos aquí por gracia del Señor. No sé si ustedes lo reconocen, pero yo sé que estoy aquí por gracia del Señor. Sé que hay muchas cosas que no las merecía, que todavía no las merezco y que tal vez nunca las voy a merecer, pero la gracia del Señor está con nosotros y eso nos hace ir más allá de lo que nosotros muchas veces esperamos. Sé que Dios va a hacer algo muy bonito esta tarde. Sé que usted está siendo bendecido por esa gracia del Señor. Vamos a ir a un corte, pero en breve regresamos. Vamos a seguir siendo bendecidos por nuestros hermanos del Ministerio de la Shalom. Y pues no se desconecte, ahora siempre quédese con nosotros para que pueda seguir disfrutando de esto. Así que ya regresamos.